Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, amado, adorado y glorificado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, amado, adorado y glorificado. Oremos todos. En este día, Señor, me postro ante tu presencia para recibir siempre la grandeza de tu bendición. Guía siempre mis pasos, oh Señor y Dios mío. Amén. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Y él le respondió, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿A quién buscas en los caminos que recorres? ¿Qué es lo que haces en todo lo que vives? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Y a quién tu corazón está amando cada día? Como decía el gran San Roberto Belarmino, si tus caminos no llevan a Dios, para, porque pueden estarte llevando a la condenación. El Señor siempre está buscando nuestra vida, siempre nos está visitando para ver si nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra familia, las puertas de nuestra casa, las puertas de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos. Dios que tanto nos ama, siempre nos busca. ¿Y será que nosotros estamos buscando a Dios en todo lo que estamos viviendo? ¿Será que hay cabida a Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces buscamos personas, cosas, situaciones y Dios por ningún lado lo buscamos? ¿Cuántos buscaron en Navidad miles de fiestas, rumbas, parrandas, pecados y miles de vicios y de cosas y no buscaron a Dios, que era el que debían buscar para postrarse ante Él y adorarlo porque nació por amor? ¿Cuántos a fin de año buscaban a otras personas para abrazarlas y decirles feliz año nuevo, para sonreír y celebrar?
¿Cuántos buscaron supersticiones demoníacas y tontas que no dan nada? Y las demoníacas sí, porque atan la vida. ¿Y cuántos buscaron fiestas y lo mismo de rumbas y parrandas a fin de año? Porque hay que celebrar el nuevo año. Pero no buscaron a Dios. No se arrodillaron ante el Señor, pero sí ante el demonio, sus vicios, maldades y pecados. ¿Cuántas cosas buscamos a diario que no son Dios? ¿Cuántas cosas visitamos a diario que no son Dios? ¿De cuántas cosas llenamos nuestros pensamientos, nuestra imaginación, nuestros sentidos, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo, y no son Dios? ¿Cuántas cosas vivimos a diario y en ellas no buscamos a Dios? ¿Cuántos para este nuevo año han dicho: este año voy a trabajar porque este año voy a conseguir una casa o un carro, o voy a conseguir más cosas, o voy a tener más cosas, o quiero tener más dinero, etcétera, etcétera? Pero pocos dicen: este año me voy a proponer amar más a Dios. Este año me voy a proponer orar más. Este año me voy a proponer confesarme más seguido para vencer los pecados. Este año me voy a proponer ser mejor padre de familia, madre de familia, mejor esposo y esposa en el nombre del Señor. Este año voy a orar más en familia, voy a ir más a la iglesia a orar ante Jesús sacramentado, voy a orar en mi casa el rosario, voy a luchar más por mi familia en el nombre del Señor. ¿Cuántas personas harían esto? Buscamos y buscamos. ¿Y será que buscamos a Dios? ¿Será que Dios es el centro de nuestra búsqueda de cada día? ¿Será que cuando terminemos la jornada, como decía San Juan Bosco, cuando termines tu jornada, será que puedes descansar tranquilo porque todo lo hiciste con Dios? Porque estás en paz con Dios, porque tu corazón no te reprocha nada malo que hayas hecho y viviste tu vida con Dios, ¿será que lo podemos hacer? ¿Cuántas cosas vivimos a diario y no son para Dios, y no son de Dios, y no son para gloria de Dios, y no son para mejorar en Dios nuestra vida? ¿Y no son para mejorar en nuestra familia con Dios? La vida no es tan larga como nosotros pensamos. El tiempo va pasando, la vida se va yendo. Y nos podemos ir llenando de cosas inoficiosas, de cosas sin sentido, de pensamientos, sentimientos y obras sin sentido, que sencillamente dan alegrías pasajeras, algarabías pasajeras, como repito, los que celebraron en fiestas, en parrandas y en bailes la Navidad y el fin de año, pues eso ya se acabó. Y a muchos solo les dejó deudas, hogares destruidos, pecados gravísimos que tendrán que responder ante Dios, y no les dejó a Dios en su alma. Busquemos a Dios siempre y en todo. Postrémonos ante Dios siempre y en todo. Y pongamos a Dios en el centro de nuestra vida como Él se merece. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
Amada familia, el Señor esté con ustedes. Buscando siempre a Dios, que Él nos dé su poderosa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la protección de la Sagrada Familia y todo el cielo, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios.